Señoras y señores, ya lo tenemos conectado, lo vamos a saludar, está estudiando para hacer una Argentina mejor, es el señor Agustín Grijalva. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Víctor? Te llevé allá arriba y contestaba, hola, ¿cómo andás, che? Bueno, amigo, dale, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ah, estás escondido en la escuela... Para hablar. Estoy escondido, claro, estoy a las afueras, en los suburbios de algún lugar, medio ahí en un acantilado o no sé dónde, claro. Solo y acá preparado para hacer esta columna. No podés gritar. Bueno, Agus, un gustazo como siempre de poder analizar la realidad en cada semana. En principio vamos a hablar de que Milei no tiene la ley base porque no va a llegar al 25 de mayo. Después por ahí sí, vamos a ver cómo se da todo, pero tampoco tiene este pacto de mayo que el 25 de mayo se tenían que encontrar todo con los gobernadores. ¿No? Ley bases, pacto de mayo no lo tiene Milei. Lo ponemos en una afirmación y no sé, vos me dirás. Sí, en este caso estás en lo acertado, porque rondaba la información hasta antes de ayer de la posibilidad de que se realizara porque tenían los votos de cierto sector del radicalismo a través de los fondos que se habían girado a la UBA exclusivamente, y recordemos que ahí el vicerrector era Jacobiti por la relación que tenía con el radicalismo y Martín Menem dentro del Senado podía apurar los trámites de esta ley. Agus, ¿no parece medio una estupidez del gobierno si la estrategia era que el radicalismo vote la ley bases en el Senado? Poder haber entregado los recursos a todas las universidades del país me parece poco tonto. Sí, mira, yo creo que es como comprar intereses para que te voten a favor. Está claro. Lo he dicho la vez pasada, en los años 2000, lo que había sido la ley Banelco, sí, para la reforma laboral, sí, que se había llevado. Saben que ahí fue una coima a legisladores. Concreto, pero sí. De esta manera es como una coima dibujada, porque acordaron y también se dio la información de que, recuerdan, que estuvo en Córdoba, sí, Rodrigo de Loredo, cuando en la previa que se trate en el Senado. Diputados. No lloró en Córdoba. Bueno, sí. él estuvo en Córdoba, todo lo que dijo la gente lo quería mucho, bueno, y sí, después no dio quórum para ir a tratar en el Senado el presupuesto, y en el diputado del presupuesto, y después lo aprobó directamente cuando se tuvo que tratar la ley bases, claro, para mandarla al Senado. Claro. Y se dijo que lo logró porque logró, a través de personas que él tiene en la Universidad de Río Cuarto, conseguir también esos fondos, una universidad muy importante en Córdoba, entonces compra intereses. Es una manera que tienen. Sí, así sí. Negocian con los sectores del sur, del norte. Claro. Agus, ¿no te parece también que esto es como poner en que todos los estudiantes se pongan en contra? Porque te acordás que nos unimos todos para la marcha del 23 de abril. Claro. Y esto es una manera de decir, pero pará, ¿cómo, che? Solamente yo a la UBA. No, a la UBA nada más. Y ya también es como que se empieza a generar como un mal clima entre la gente, aunque entendemos, los que estudiamos y podemos ver más allá de todo esto, que es otra cosa, que es una jugada política y demás, pero por ahí un alumno o alumna que no está tan empapado en la situación y no... Le toma bronca a la UBA. Claro, le toma bronca a la UBA, le toma bronca a otros compañeros, porque estábamos todos en la misma el día de la marcha. Sí. Hasta alguna privada. Sí. Puede pasar desde lo, digamos, institucional. Cumplieron porque ellos mandaron una carta, un comunicado a través de redes sociales y de su sitio oficial diciendo que no solamente la inversión se tenía que dar en este caso o el giro de presupuesto a la UBA, sino que al resto de las universidades porque se forman en todas las regiones que tiene este país. Claro, pero yo lo digo en función de que vos sabés que el movimiento estudiantil es muy fuerte. El movimiento estudiantil es una reforma de 1919. Yo quiero decir algo también, me parece que el radicalismo tiene mucho peso en lo que es franja morada. Claro, ahí está la cosa. Y ahí franja morada maneja lo que es la caja de la UBA. Por eso cuando decían que era necesario hacer auditorías, yo lo acompaño, creo que sí, es necesario. Ahora, dar auditoría no quiere decir no girar los fondos para que funcionen. Sustentar lo que es el periodo anual. Pero también creo que es una manera también de romper un poco con esta unión que se generó, porque yo creo que hubo 800.000 personas en esa marcha, todas las universidades de todo el país, no solamente las del conurbano y la UBA y demás, estuvieron presentes.
Entonces también es como que es un el movimiento estudiantil es muy fuerte. El movimiento estudiantil generó el Cordobazo, acompañó el Cordobazo, digo, ¿no? Sí, hizo una reforma. Hablando igual, yo te diría algo, ahí creo que hay, son diferentes periodos, no, sí, diferentes obviamente, otros contextos y accionales. Sí. Pese a eso, creo que yo quiero ir específicamente a lo político y no a los estudiantes. Uh-huh. Lo utilizaron para capitalizar su imagen también. Viste que hoy está muy de moda que los dirigentes políticos usen sus redes sociales para exponer todo. Así ganó este muchacho que preside del país y bueno, creo que enseguida los más pasos. Entonces, TikTok. Para la fotito están. Ahora, después cuando hay que tratar en concreto las cosas, es cuando lo evaden. El caso más claro lo viste con De Loredo, pero también hay otros casos. Y si te vas a los sectores de lo que son hacemos coalición federal, hubo un montón de personas, Massot, Pichetto, sectores también del PRO que habían asistido, y después cuando se tuvo que tratar, no dieron el quórum. Entonces, me parece que es eso. Y volviendo a lo otro, ahora que esto está en el Senado, Lusto, en estas sesiones que hay tratando en comisiones, le propuso al peronismo hoy blindar artículos con 2/3 para que diputados no puedan revertir los cambios. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Votar la aprobación en general, pero en esas modificaciones que hay artículos que ellos quieren hacer, que tengan la cantidad de votos necesarios, 2/3 partes, para que de ninguna manera puedan rechazar esto en diputados y sí o sí tengan que aceptar la modificación como están, y que ahí se le transforme en ley, que para el gobierno va a ser, creo que hasta un triunfo, mucho más recortada. Sí, pero un triunfo igual para ellos. Esta ley no tiene que ser votada. Como un triunfo. Está lejos de ser igual esa ley que se trató en febrero, que luego volvió a comisión, que era mucho más grande y ya pensaba que se había recortado. Esto cada vez es más chico. Puede ser igual de perjudicial, pero hay artículos importantes, por ejemplo, el del RIGI que se tiene que tratar, a ver si va o se queda fuera y demás cuestiones. Sí, tremendo, qué tremendo momento. Yo pensaba esto, Agus, hablando también en esta lógica y este momento que está viviendo el oficialismo, el Senado, la ley bases, el pacto de mayo, también por otro lado lo veo a Kicillof, que está yendo a Santa Fe, que se reúne con los 135 intendentes, como poniéndose en el lugar de la oposición, del líder de la oposición, y viendo a ver qué va a pasar con esa interna que tienen con la Cámpora, vamos a ver también ahí, pero mientras tanto Kicillof está dando señales de querer ponerse ahí arriba, ¿no? Sí, sí, indiscutiblemente, creo que hoy es la gran referencia que tiene la oposición y por lo tanto es a la que más intentan demonizar los medios de comunicación. Sí. Hoy creo que está cumpliendo más el rol que tendría que hacer de presidencia de la nación como Estado, el de la provincia y no Milei y su gestión. Sí. Pensá que hoy se firmó un convenio para afrontar el crimen organizado en Santa Fe con Puyaro, importante, ¿no? Ir haciendo esas conexiones, esos puentes con sectores del radicalismo, pero mismos que pertenecen a la fuerza Juntos por el Cambio, que a día de hoy la realidad es que está bastante disuelta, pero bueno, no importa, es importante. Para la construcción, lo mismo que se dio esta semana cuando también firmó un convenio en Chubut con Ignacio Torres, donde se daban móviles de ambulancia, refuerzos en salud, o sea, todo eso lo está generando, está bien. Se entiende que Buenos Aires como provincia es la que mayor riqueza genera y por lo tanto quizás puede darse estos, no lujos, pero sí poder darle una mano a provincias que digamos, ante esta situación, están en una posición de mayor injusticia. Sí, 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 está claro. Y creo, ya para cerrarte, pero te lo voy a vincular, ya que estamos hablando de la oposición, creo que es muy importante el regreso de las elecciones internas dentro del Partido Justicialista. Noviembre, donde se empiecen a definir, donde se vuelva a democratizar el partido, donde cada uno elija las referencias. Yo me acuerdo que la última elección que hubo fue hace por lo menos 7-8 años, fue el 2016-2017, que se habían votado, y creo que ahora, bueno, volveremos a ese camino de el que gana conduce y aquellos que pierden acompañan, que era algo que estaba faltando en este frente de coalición que se va armando, donde no hay siempre una dirección clara de a dónde seguir. Y creo que Kicillof hoy es la figura más importante por lo que representa, por la edad, por los lazos que construyen,
también te pueden aparecer otras figuras en el medio que quieran competirle, no sé, Moreno. Que no aparezca Scioli, por favor. Ay, no. Que no aparezca Scioli, Agus. Que no aparezca Scioli. Que dijo que había que darle el premio Nobel de Economía a Milei. Ya, es impresionante. Con razón, con razón Cristina no lo apoyó en la elección contra Macri, claro. Con razón. Te voy a decir algo. Creo que, hablando con el diario el lunes, ¿no? Toda sí, claro. Era necesario ese apoyo a Scioli porque creo que la situación había sido diferente, porque la construcción del Frente para la Victoria iba a ser distinta. Pero pese a eso, no quiero hablar mucho de Scioli porque ya se le caga la risa en los propios canales donde sí. Lo invitan, que es va? La Nación, se le ríe Pablo Rossi, se le ríe Jonathan Amedeo con FATN, está muy expuesto, entonces no hace falta pegarle de más a alguien que aparte habla de números ficticios y se superaba y cuando llevaba los números reales no es cierto, entonces dejémoslo que el optimismo y la esperanza lo siga conduciendo por donde él cree que sea más correcto. Pero bueno, me resulta importante lo de Kicillof. Te tiro esta última data. Sí. Mañana él va a estar en un plenario en Florencio Varela, sí. Con diferentes espacios de la militancia, del peronismo. Y bueno, creo que es donde el orador va a ser él dando el cierre. Y me parece muy importante para empezar a agrandar su figura y que sea, bueno, hoy la máxima posición que tenga de oposición este gobierno, ¿no? ¿Se lanza mañana? Y no sé si se lanza, porque el periodo es largo. Todo pintaría que sí, porque él ya tiene dos gobernaciones y podría. Yo creo que ahí tiene que construir algo con algún candidato más federal, puede ser de otra fuerza política, como te dije, Pujar o un Ignacio Torres. Creo que hacia eso debe conducir la próxima alternativa de gobierno, pero bueno. Para cerrar, te reitero lo que te decía, sí. Creo que es muy importante que él sea la mayor referencia hoy de posición que tenga este gobierno y que sea la alternativa para aquellos que no están a favor de un atropello a todas las conquistas laborales, que destruya por completo la economía y todo el aparato productivo de nuestro país. Lo dijo Agustín Grijalva en Aterriceres 2024.